Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Walmart 1988. Espero que se la estén pasando de maravilla. El día de hoy recibí un, 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 un sobre, una caja, bueno, una caja que está tremendamente pesada, pero pesada de lo que se dice pesada. Así es que después por de acá, por el otro lado de la etiqueta, porque allí tiene mi dirección. Entonces, por seguridad, pues no muestro la dirección, compañeros. Y la vamos a abrir por la parte de atrás. Un saludo a todos y déjenme verificar. A ver por ahí, si está bien la conexión por acá antes de, de empezar a grabar y que se escuche el audio correctamente. Así es que saluditos a todos, buenas, buenas noches. ¿Qué dijeron? Esta noche no va, no va a transmitir, esta noche no nos va a dar eh, video. Claro, claro claro que aquí estamos, aquí estamos. Así es que espero que, que lo disfruten y espero que sea de su agrado. Saluditos por ahí a todos, uh, saludos por ahí, dice el compañero. A ver, a ver, Ricardo Beltrán, saludos desde México, saludos hasta México, Demetrio, saluditos, saluditos. Uh, ¿Se escucha bien? Gracias, María Soto, saludos. Enzo Rodríguez, saluditos hermano, gusto verte por aquí. Eh, Israel, saluditos, gusto, gracias por el apoyo. Y bienvenidos a todos, Franco, eh, por ahí, saludos. Uh, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Franco Lima, saludos. Demetrio dice por ahí, a ver, a ver, a ver qué nos, qué nos trajeron. Ahí está, a ver, a ver qué nos trajeron el día de hoy. Eh. Permítanme tantito, vamos a ver qué nos trajeron. Ahora sí ya encontramos la, la señora que nos ayuda siempre, la señora eh, navaja artesanal, que nos ayuda a abrir los, los sobres. Y eh, muchísimas gracias, dice por ahí Cendri, eh, ya, casi, ya casi me iba, ya casi me iba, dice eh, Carmen, Carmen Bernal, saluditos. Uh, por ahí el Daniel dice buenas noches, saludos Ebraín, eh, aquí, aquí pasando lista, saludos, saludos a todos, a ver, vamos por ahí, saluditos, saluditos, vamos por allí a seguir leyendo, ahorita les sigo leyendo y vamos a comenzar a abrir este paquete ya que el directo pues no va a ser tan largo Uh, y queremos mostrarle y ver qué es lo que viene aquí adentro compañeros. Que de hecho el correo dijo no llegó, no llegó el paquete y al final pues sí me lo dieron. Así es que repito, gracias a los que han dejado buen like, al que dejan su, por ahí su dedito, su like en, um, en, uh, en el video. Uh, ese es señal de apoyo y muchísimas gracias a los que apoyaron. Recuerden también uh, que va a haber eh, por allí más adelantito, tal vez te vamos a tener a uh, rifas de las monedas de las que les mostré, que me enviaron de regalo. Vamos a ver si conseguimos algunas y eh, va a haber algún sorteo. Para poder participar en esos futuros sorteos, simplemente tienen que estar suscritos, comentar. Y calificar, esos van a ser los requisitos ah, Ya que con la aplicación Que yo uso, si tú estás suscrito pero no calificas eh, No 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 te toma En cuenta para el sorteo ah, Porque le podemos poner los requisitos Que queremos para que cumpla allí Así es que dicen por allí, saludos, saludos A ver, déjenme ver por aquí los comentarios Y ahorita, ahorita le abrimos, esperemos, esperemos A que lleguen por ahí algunos que, que, que siempre nos acompañan ah, Dice quién más Por acá eh, eh, Por aquí este Carmen, esa Carmen, nos quedamos con Carmen, verdad. Saludos desde desde, a ver, Gre, Grenada, Grenada, algo así. Joaquín eh, desde Grenada, California. Saluditos, saluditos eh, y saludos también dice por acá eh, de Lisette G. Saludos, Pablo Valdomino dice saluditos, saluditos de San Bernardino. El Paco, ese Paco es Paco, saluditos. Um, compañero Black, saludos, así es que vamos, vamos a empezar a abrir Primero pues no voy a usar los guantes porque pues, no los voy a necesitar en este momento Pero uh, los lo vamos, lo vamos por ahí, así es que una disculpa si se mueve la cámara Ya saben que este tripié pues se mueve demasiado desafortunadamente Esperemos en el futuro comprar uno ya más profesional que ya no se mueva tanto uh, Pero pues este no tiene antimovimiento, así es que todos los movimientos que yo haga serán fríamente calculados y se, se, y se sentirán, se moverán. Así es que como podemos ver esta caja viene súper bien forrada. Tiene algunas piezas que comprar. Y vea nada más que chulada, qué, qué textura, qué, qué hermoso. Ah, ah, y dice ahí por ahí dice. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Por ahí leímos un, un mensaje que no lo entendí mucho. A ver. Eh, dice por ahí y saludos para todos el compañero Black, eh, el compañero Black dice por ahí saluditos a Manuel eh, Mencía Dice por allí. Uh, Más dice saludos desde San Juan, eh, Río Querétaro Saluditos hasta hasta, hasta, allá, hasta San Juan del Río Saluditos hasta el mero San Juan del Río uh, ¿Qué tendrá esa caja? ¿Qué tendrá esa caja? A ver, uno, unos papelitos A ver, tiene, bueno, sí, eh, ahí, ahí sí la adivinó Ahí sí la adivinó, tiene unos papelitos, compañeros Bueno, tiene mucho papelito uh, Pero, pues también tiene muchas piezas elegantes, hermosas, grandiosas, magníficas Así es que vamos a poner por aquí este hermoso relleno que todavía puede ser reutilizado. Siempre hay que reutilizar eh, los recursos para que, para eh, poderlos hacer. Así es que vamos a poner por aquí estas cosas. Vamos a sacarlas. Miren, nada más cómo vienen. Piezas chulas, piezas bonitas, piezas hermosas. Y ahí está, miren, compañeros. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Acá viene más todavía. Más todavía, compañeros. Más, más, más. Nunca es demasiado. Así es que. Vamos a ir abriendo, vamos a enseñarle qué es lo que trae. les repito antes de comenzar que todo está disponible y va a estar disponible en la tienda virtual que es el www.wanmore1988.com. Así es que ahí está, miren, enfocando un poquito más la luz. Y ahorita les sigo leyendo para que no se me agüiten porque yo tengo la, la computadora en otro lado. Entonces necesito primero uh, por acá ponerme el guante. Porque pues, eh, siempre uno no debe de tocar esto, siempre tiene que estar usando protección, verdad, para no tocar lo que viene siendo las piezas directamente eh, con la mano, ya que las puedes dañar, las puedes contaminar, y eso que, eh, lo que hace es que, a ver, a ver, vamos a ver tazas para café dicen uh, como que yo siento que como que como que se les cayó por allí alguien de, al se les cayó alguien de chiquillo, <laughs> uh, por aquí vamos a ver. Es lo que viene, ahí está una libra. Miren, por esa libra no se puede abrir bien. Ahí está, saludos. Y vamos a abrirlos todos para que sea más sorprendente. Y vamos a dejarlos unos instantes con las dudas. Dicen por ahí tazas de café. Eh, ¿Qué será? ¿Qué será esa, esa famosa taza de café? Na, nada, nada. A ver, ahí está otra. Y por supuesto, pues vamos a ir abriendo otra. Y ahorita leemos unos, unos comentarios y los vamos a dejar. Con un poquito de suspenso, con un poquito de suspenso, compañeros. Ahí está, miren. Ahí está el poquito de suspenso. A ver, vamos a ver si ahora sí está. Ahí está, miren. Ahí está. Y por supuesto, pues también esto, también esto. A ver. Ahí está. Ahí está, a ver, déjenme, 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 déjenme leer algunos comentarios antes de todo. Vamos a dejarlos en suspenso unos instantes, déjenme leer algunos comentarios uh, por allí. A ver, vamos a ver quién está negativo, vamos a ver quién ya dejó su like también, vamos a ver quién, 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 quiénes son los que vamos a, a ir escogiendo para hacer los sorteos más adelantito en los en siguientes días. Así es que muchísimas gracias. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice por ahí Eduardo, un saludo, saluditos. A ver, Marisela eh, Langarica dice por allí, unos papeles, ojalá que fueran unos papeles y que fueran los míos. <laughs> A Raúl, eh, saludos, saludos. Marisela, libros, libros, dice, libros, otra vez con los libros. No son papeles ni libros, está eh, muy, muy, muy frío. Dice eh, Irwin eh, Javier Méndez eh, García, dice, eh, aquí andamos, bro. Saluditos, saluditos, gracias por el apoyo y gracias por dejar su like, hermanitos. Eh, Edwin Ovidio dice, Bonilla. Saludos desde Guatemala, saluditos desde Guatemala, por allí, eh, dice por acá, ¿quién más aquí visitándolo amigo? Dice, ¿cómo le ha ido el eh, canal? en eh, sí, pues ahí vamos echándole ganas, eh, ahí vamos bien y nos está yendo bien, así es que vamos positivo mientras que haga salud, allí vamos echándole al millonzón. Ah, tengo una moneda de un dólar, de mil ochocientos, mil ochocientos ¿cuánto vale? Ya mandó la fotografía al el correo electrónico, creo que ya me había preguntado en el otro directo, Ah, ah, si sí, sí, no, por favor, mándemela. Eh, dice por ahí: eh, Teguanas, eh, a ver, monedas, van a, van a regalar algunas. Espero, eh, a ver, no, no, no se oyes nadie. A ver, no entendí la, la pregunta. Pero, pues, este, la respuesta es no, aunque no la entendí. <laughs> ah, Reina Orellana, saluditos. Eh, Marisela, por ahí, tazas, tazas. Eh, no, no pueden ser tazas, las tazas no están así de pequeñas. Así es que, ah, ya se las vamos a mostrar, eh. Tazas para café. No, 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 no. Esa no es una taza para café. De hecho, casi no tomo café porque el café me, me pone alterado. Y cuando me pongo alterado, no puedo parar de hablar. Ah, de por sí no puedo parar de hablar, ¿verdad? Pero, pues, de todos modos, con el café se me pone un poquito más alterado. Y ahí vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Así es que, ah, espero que lo disfruten y vean nada más qué chulada nos están llegando el día de hoy lo primero son estas que vienen aquí en contenedores con burbujas y se trata de piezas de una onza compañeros para sacarla simplemente se ejerce un poquito de presión aquí se pone la pieza hacia abajo siempre se levanta y listo aquí nos están llegando algunos ejemplares de los cuales pues ya 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 habíamos mostrado en otro video que viene siendo las hermosas onzas Troy con el busto, en este caso, de Cuauhtémoc, mirando hacia el lado izquierdo. Eh, la plata es plata eh, fina, plata pura, eh, ley 900.999. Vean qué chulada, el canto es estriado. Y del otro lado, pues, eh, tiene el famoso calendario azteca. Miren nada más qué belleza, qué hermosura tiene esta chulada. Miren, vean qué belleza de los pies a la cabeza. Qué belleza de los pies a la cabeza. Así es que allí están. Y vamos a de una vez vamos a ponerlos estas, estas cosas ya no las reutilizo, así es que de una vez los vamos a ir metiendo, los vamos a dejar aquí porque los vamos a meter a uh, vamos a meter por ahí en uh, en plásticos. Así es que saludos. Ahí está, miren. Y estos ya no los utilizo, así es que estos los junto y de repente por ahí los regalo. Para, para la gente que eh, pues no puede conseguir los plásticos o no puede conseguir otra, para que tengan su inversión en plata, es mérito Así es que lo vamos a poner por aquí, por un ladeño. De estos, si no mal recuerdo, son 10. Son 10 de este tipo. Con, este mismo, con esta misma presentación, que es una chulada. Nada más, qué belleza. Así es que uh, 10 por aquí. Y vamos a sacar de una vez esto que está por acá. Por aquí que tenemos, bueno, el recibo. El recibo por allí. El recibo por allí. Ahí está. Para que no se tire. A ver, vamos a ver si este es el recibo o nomás es la orden. Así ah, es el recibo. No es solamente el, la orden. No es solamente el documento de la orden. También es el recibo. Eso es muy bueno. Ah, por allí. Gracias, gracias. A ver, ahorita les leo los, los, los mensajillos. ¿eh? Déjenme agarrar el otro guante. Porque de hecho, voy a, voy a sacar esas, esas piezas de allí. Ya que hay algo que. No me gusta que hacen estas compañías que en ocasiones te llegan a mandar piezas con eh, dos piezas de mismo plástico. Entonces, esto, eso es detestable, es algo que no se debe de hacer porque en ocasiones puede que se dañen o que se peguen y se choquen entre ellas. Y lo que ocasiona es que se ensuchen. Y aparte, no están muy limpios estas cosas. Miren, que esto yo ya les dije, los junto y los regalo. Yo tengo nuevos, nuevecitos. Y creo que estas piezas se merecen una protección exquisita, nuevecita. Son piezas de 2 onzas. Vean el gruesor de una onza, vean el gruesor de las de 2 onzas. Son unos monstruos, unos tremendos monstruos. Pero vean qué chulada está este ejemplar. Así es que vean nada más, sí o no, es un deleite para la vista de, de, de uno aquí. Miren esta, estas bellezas y les vamos a enseñar una pieza a las que hicieron o en este caso la imagen donde aparecen algunos ya la conocen ya saben que esta, estas imágenes uh, esta imagen en este caso de este lado de la de la libertad eh, apareció en una de las piezas eh, de oro algunos ya lo saben otros todavía no para que lo vayan viendo así es que vamos a romper esto de aquí que no se vayan a tirar ninguna porque el otro día se me tiraron y no queremos que se tire y a retirar estas chuladas que estas chuladas que vienen acá que ahorita también se las vamos a ir eh, mostrando, compañeros. Así es que se las vamos a ir mostrando. Lo vamos a poner acá por este lado para que no se tiren. Eh, dice por aquí: eh, Gracias, gracias. Ahí está, miren. Belleza. Bellezas de piezas. Y ahorita les muestro otra, o, otro que tiene, que tiene por allí. Vean nada más. Ahí está, miren, qué belleza. Y, y vean nada más cómo se desprende un poco de plata, que me encanta, me encanta ver eso cuando, cuando son nuevecitas, recién recién acuñaditas, recién salidas directamente de, desde el horno. A, en ocasiones tienen un poquito de, de, de polvito de plata que se desprende. Y aquí me encanta, me encanta ver esa, esa sensación, me encanta ver estas piezas. Así es que son unas, unas piezas elegantes, hermosas, bien acuñadas, de alto relieve. Y las vamos a ir poniendo por este lado. Vamos a quitar estas de acá. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitarle el, 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 el tape. Vamos a quitarle tape para que... Ahí está, para que, para que no esté estorbando, compañeros. Así es que, saludos, saludos. Eh, por ahí dice, oh, wow, está, sí, están espectaculares, ¿eh? Y existen otros modelos los cuales ahorita se los voy a ir enseñando. Pero vean, no me gusta esto porque vean cómo llegan, cómo llegan a los plásticos. Esta compañía, como que le hace falta un poquito más de calidad. Pero eh, en la pieza, pues las, las piezas son de alta calidad y vienen en muy bien, muy bien conservadas las piezas y eso es lo importante al final de cuentas. Lo importante es eso. Así es que vean nada más que chulada. Dos onzas también, alto relieve. Por aquí esto no sirve, esto ya se va a la basura. Uh -huh. Y vamos a ver por acá, era nada más que belleza. Qué chulada, qué ejemplar, qué uy! uy, 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 uy. Ah, así es que saludos, saludos, bienvenidos. Quiero, quiero una de esas, quiero una de esas nomás, dice: quiero una de esas. Así es que ahorita le leo, ahorita le leo, no os desesperéis, porque apenas estamos platicando. Y no os desesperéis. Así es que déjenme quitar este despapalle de, de Tay que parece que, que parece que tienen tay infinito las compañías y de repente se lucen con el Tay y te, te avientan tei para, para, para entepear una momia. Ah, las otras que nos llegaron por acá son piezas de este. Vean nada más qué, qué chulada. También es una belleza. Estas son de una onza. Y vean nada más qué belleza. De hecho, voy a quitar esto también porque están muy mal. Y vean nada más qué belleza de onzas de plata, compañeros. Estos son de una onza. Y vean nada más qué chulada de maíz preto. Qué belleza. Uy, 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 uy. Estos se parecen a estos. Es porque esta es la mamá de la otra. <laughs> ah, las otras piezas que tenemos por acá. Pues son iguales, son piezas del mismo tipo, en la misma condición, vean nada más qué chulada, qué belleza. La vamos a poner por acá para que no le estén estorbando. La vamos a poner hasta este lado. Ahí está, compañeros, ahí está. Ya nada más, ahorita estoy sacando más. Déjenme quitar este enteipadero que trae por acá. Aquí tenemos otra de esas. Qué belleza. Y ahorita hacemos una pausa para leerle los mensajes para que no se me acumulen, ¿eh? Para que no se me acumulen los mensajes, así de esa forma, no se me acumulan y, y no estamos batallando. Así es que déjenme sacar esto por aquí. Esta, esta, esto trae tape, pero, ah, pero a montones, ¿eh? El té y el enemigo de los coleccionistas. El enemigo y el amigo de los coleccionistas en algunos países porque te las entapan hasta para, para llevar. Le ponen tape hasta para llevar. Ah, en este caso... Ahí está, miren. Listo. Y listo, Calistro. Aquí está la otra. Ahí está. Chulada de bebés. Miren nomás que hermosos cabezas de indio de una onza. Miren nomás. ¿Cuántas, cuántas, Eduardo? ¿Cuántas, dijo el Eduardo? Eduardo, ¿cuántas puede llevar, Eduardo? Eh, de estas, me, me, me mandaron cinco. Compré cinco solamente para ver la calidad. La calidad está perfecta. Es algo muy muy interesante y muy impresionante la calidad de estas piezas. Así es que son onzas de plata muy bien diseñadas. Y vean nada más qué belleza, qué elegancia la de Francia. Eh, vamos a leer por aquí algunos mensajes. Eh, no, se me, no se me desesperen. Déjenme leer algunos mensajes. Y así le avanzamos al chat poquito a poco. A ver, por ahí, por ahí vamos a ver. Dice por acá, CC, CCG dice eh, por el color. De, de particular son onzas del mismo diseño de plata y cobre no 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 ya ve te equivocó compañero no eran de cobre lo que pasa es que eh, uno de los tubitos traía cacahuatitos color como rosado y por eso pensaron que fueran de cobre verdad ah, dice por acá Francisco eh, Botano dice hola fraín eh, cómo estás? saludos desde, 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 Buenos Aires, desde Buenos Aires me imagino que es Buenos Aires Argentina eh, ¿Cómo me puedo comunicar con usted por unas monedas que tengo? Ah, Lo puede hacer por medio del correo electrónico. El correo electrónico siempre va a estar disponible para ustedes, compañeros. Así es que déjenme ponérselos por allí. 1988 uh, yahoo.com. Ahí está. Ahí está el correo electrónico. Eh, también nos dice eh, por ahí un poquito, yo diría, mucho, mucho suspenso. <laughs> eh, por ahí Liset, el Cora dice panditas, panditas. No, panditas tengo, pero pues los están despreciando. Ya no voy a traer más porque ya se están acabando y ya no los voy a traer más porque les dan un desprecio bien feo. Ah... Um... ¿Encontraste en la, en la cuchilla? Ya, ya se la encontramos, Eduardo. Ya, ya regresó la que andaba ausente. Ah, gracias, gracias por preguntar. Si se me pasó por ahí una, una disculpa, ¿eh? Hugo González, saludos. Eh, María, María dice: tu, tu residencia, ojalá que sea eso, en eh, Marisela, eh, ojalá que algún día sea eso. Y también sea la deportación, también está aceptada. Ah, dice pe, pe, Pedro, hablos, aquí andamos, saluditos, gracias. Eh, al Pedro Araceli eh, Mesa Hernández, saludos. Ah, por ahí eh, dice Onzas Libertad. Ojalá que fueran Onzas Libertad. También son una chulada. Ah, ¿Qué más dice por ahí? Saludos desde Califas. Saluditos, saluditos. Al Money eh, dice por allá. Muy bonita. Mi gran amigo. Gracias, gracias. Demetrio dice muy bonitas piezas. Ah, que es? ¿Qué es de plata? Son de plata, correctamente. Efraín dice a mí me gustan las de plata. que más de las de plata que el oro? ¿A, ¿A qué no? ¿A qué no? Yo quiero, dice yo quiero. Yo también. Yo también quiero. Ah. Oh, oh, gracias por tu comentario. Dice me ha sido muy útil. Sigue así, Julio. Muchísimas gracias, Julio Sánchez. Eh, Demetrio por ahí. Qué chulada, Aurora. ¿Qué, qué, qué Pacho, ¿Qué Pachuca por Toluca? A ver, a ver. Ya estaba llegando tarde, carnalita. ¿Qué Pachuca por Toluca? Ah, dice de Metro Luna, un dólar por ahí. Numismática Veracruz, preciosas piezas. O yo pensaba que mis manos, eh, ahora sí le dice por ahí, hermosas monedas, amigo. Ah, yo pensaba que mis manos también. Eh, saludos, Alejandro Herrera. Saludos, Lizette. Bellas piezas. Y eh, saludos por ahí. Dice, qué bonita. Ricardo. oh, up. Uh, quiero una de esas de las de dos, de las de dos. Uh, ya sabes, ya te tengo apartadas unas o quieres otras diferentes. Uh, pura chulada, dice de, de, de monedas de piezas. Así es, puras chuladas. Um, es que dice por ahí el precio de estas dos eh, están baratonas, eh. Ahorita les voy a decir con mucho gusto para el que quiera. Eh, ahorita les voy a decir el precio. Dice están muy bonitas. Todas esas, las de dos onzas, unas chuladas, jamás eh, las de dos onzas, Ah, ese gringo, eh, ahorita te lo digo, ahorita te lo digo, nada más porque dice una gracias, un agradecimiento en inglés. Ya todo el mundo me anda hablando inglés. Sí, sí, ¿Qué pensaban? ¿Qué pensaban? ¿Qué dijeron? Para mí que ese morro no habla inglés, para mí que ese morro no lo habla, pues ya es ah, Órale, jejeje. <laughs> Saludos a todos y seguimos abriendo por acá, compañeros. Seguimos, seguimos sacando bellezas, bellezas, bellezas. Que, que valga la pena, que, 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 que se luzca. Ah, por ahí eh, saludos saluditos Mira nada más uy uy, uy, uy uy una una moneda de una moneda de, de, de poliotileno ¿cómo se llama este esta este plástico que no es igual que este este es un cacahuetito prensado esta es otra eh, esta es esta es muy rara esta no está, va a estar en venta no es cierto, es chistoso. ¿eh? Este es para proteger, para que no se estén moviendo las piezas. Y ya vieron que está allí, miren. Ya vieron que está allí. Conseguimos 20, solamente 20 de estas. Así es que vean nada más qué belleza. Estas para sacarlas, un consejo: ladean un poquito así. El de este, tocan tantito y le dan vuelta. Nunca las dejen caer de golpe porque si no se dañan. Y ya nada más las sacan así, miren. ¡Gualá! Si las quieren meter, ¡Gualá! Las ladeas poquito wala ahí está dentro para sacarlas igual las tocas tantito de la orilla le pones de ladito y ahí está miren así de fácil no tienen que estar batallando ni mucho menos estarlas golpeando estas sí las voy a regresar al tubo porque son eh, piezas son en este caso a ver vamos a ver es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son 10, 10 aquí en este tubo le caben solamente 10 piezas de 2 onzas si sí, adivinaron, de Abraham Lincoln, compañeros, solamente hay disponibles ahorita en este momento 20 con el compañero. Y vean nada más qué chuladas, qué bellezas, qué bellezas estas piezas. Vean nada más ese hermoso canto estriado. Y vean nada más qué hermoso diseño del águila por acá, por este otro lado. Si sí o no es imponente este diseño, la verdad, es imponente. Uh, estos, estos compañeros de, de la compañía Intaligo que se llama Int Int Intígalo, Intígalo, creo que se llaman, los, los, siempre se me olvida el nombre de ellos. Se la rifan, se, se la rifan, se la rifan haciendo estos diseños. De hecho, diseñaron estas de dos onzas y esta chulada, miren, esta belleza. Yo me enamoré, yo lo he reconocido. Que Este es el presidente, este sí es un presidente de verdad. Este sí fue un presidente de verdad. Es el único presidente de verdad que, 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 que ha sobresalido y que ha tenido los Estados Unidos. Así es que por allí, vean qué belleza. Y vean qué chulada de alto relieve. Sobresale esa águila, pero bien machín. Sobresale ese Abraham. Ahí está, miren ese Lincoln. Sobresale bien machín. Esta sobresale más machín, pero de todos aún así es una belleza. Miren. Sobresale su carita. Ahí está. Sobresale demasiado el águila. Y. La vamos a poner para atrás, en este caso, así como la sacamos. Eh, esas otras que están acá, las voy a sacar simplemente para revisarlas. Pero son las mismas que las Abraham Lincoln que están allí. Son exactamente las mismas, compañeros. Vean nada más qué belleza. La ponemos, empujamos con esto y la regresamos a su lugar de origen. Así es que le ponemos esto, sellamos poquito. Esto es para mantenerlas seguras y que no se nos golpeen esas piezas Porque no queremos que esas piezas vayan a terminar eh, golpeadas Que vayan a terminar por ahí maltratadas No, 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 no Queremos que, que, que se mantengan en su, en su mismo estado, en su misma condición Y las vamos a dejar allí Ya cuando se vayan vendiendo una a una las vamos a ir sacando ¿Para qué? Para que se mantengan calientitas Igual que el pan recién horneado ah, Las otras piezas que están acá las voy a sacar para revisarlas También vemos, tiene un cacahuatito, un cacahuatito prensado también tiene por allí uh, eh, una moneda de estas, eh, una, una cortada de estas. Y veamos, vamos a ver por aquí. Vamos a ver otra vez. Uy, 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 uy. Miren nada más que chulada de maíz. Por acá tenemos, miren, son 20, 20 de estas piezas. 20 eh, piezas de este. Miren nada más que belleza. De dos onzas cada uno, compañeros. 2 onzacas cada una. Son una belleza, no cabe duda. Y la vamos a poner esto por aquí, vamos a revisar otra. Uy, 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 uy. Miren nada más qué belleza. Qué belleza, compañeros, la verdad. La regresamos a su lugar y tenemos, repito, 20 20 disponibles. Así es que vamos a tener 19 porque me voy a dejar una. Me voy a dejar una y vamos a tener 20 disponibles. Vamos a ladear y los vamos a ir acomodando de esta forma. Así es que las acomodamos aquí de esta forma. Y vean nada más: qué belleza, qué belleza, qué belleza, la neta, qué belleza, qué hermosura. Por acá tenemos algunas que ya nos habían llegado de, de, de la misma compañía. Ya vieron por ahí algunos del video. Y por acá tenemos algunas que, 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 que ya estaban aquí, miren. Así es que. Aquí están algunas ya de ese mismo tipo. Vean abas, qué belleza. Les voy a mostrar la otra, las otras, que no las mostré bien en la otra cámara. No las mostré bien, no se miraban bien. Y, y, y las vamos a mostrar aquí. Así es que voy a sacar esta. Saluditos, saluditos. Vamos a sacar esta. Porque esta pues, se, se vendió la otra vez. Pero pues hay veces que no pagan y cuando no pagan, pues se les tienen que quitar, se les incautan, <laughs> no se les entregan simplemente. Ah, ahí está, miren, vamos a acomodarlas y vean nada más qué hermosa imagen, qué hermosa imagen se va a formar aquí. Por aquí tenemos esta, que, 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 que esta es igual que la otra que está allá. Chulada. Eh, aquí tengo otro diseño. Por aquí tengo otro diseño, el cual no les había mostrado, pero con mucho gusto se los voy a mostrar. Y vean nada más qué belleza de piezas, miren. Qué belleza de piezas. Eso que se le ve allí, eso está en la superficie del metal y no crean que es limpio ni golpe ni nada de eso. Simplemente es una variación del color del metal. Como que en esa parte está más opaquita. Allí. Y como que el otro eh, está como más brillante en otras áreas. Pero de todos modos, aún así es una chulada. Miren, hermosa representación de una moneda de 10 centavos. Por acá tenemos otra de estas otras. Chulada. Por supuesto, tenemos a la mamá, a la mamá de las, de las onzas. Vean nada más esta belleza. Vean nada más esta chulada. Vean nada más, a ver, enfócate, a ver, a ver, a ver si me a ver si me das si me das imagen. Ahí está, así merito, gracias. Dice two Troy Ounce, a ver, a ver Ley 999.999. .999. Vean nada más dos onzas y vean nada más la chulada que está por acá atrás, miren. Vean nada más la belleza. Bueno, pues ese es, esta es la pequeña de una onza. Esta es la de dos onzas. Vean el tamaño, vean la diferencia, eh? vean la diferencia nada más, compañeros. Mira nada más que chulada de piezas. Y ahí están, ahí están disponibles. Para luego pa luego es tarde, compañeros. Para luego es tarde. Porque recuerden, estas no las había mostrado tanto. Las mostré por ahí en un video, pero no las había mostrado tanto. Así es que estas se van a ir súper rápido. Ya, de hecho, ya se agotaron en el acompañado. Las compré. Ya se agotaron. Y vamos a por aquí. Miren, aquí está otra de estas. Aquí está otra de estas. Así es que tenemos tres, tres de estas. Tenemos tres. Sí, tengo tres. La vamos a poner aquí por el momento. Siempre ven, siempre los guantes, para eso son los guantes y vean nada más qué belleza. Para eso son los guantes para poder sujetar y agarrar las piezas. Y esto los voy a acomodar ahorita en un lugar. La otra que está acá, vean nada más qué chulada también. Esto eh, representa a una hermosa moneda. Uh, en este caso, de oro. Vean eh, nada más qué belleza. Vean qué belleza. Dice. Uy, mira. ¿A qué hora sales por el pan? <laughs> y si no comes, ¿por qué estás tan llenita? <laughs> ah, por ahí dice Panama Pacific Exposition, San Francisco. Vean nada más esa chulada. Miren nada más ese hermoso búho, representación de la sabiduría y el conocimiento. Vean nada más que chulada. Así es que cada una de ellas, cada una de ellas, sin contar este montón y estas que están aquí, son de eh, dos onzas cada una, compañeros, cada una. Así es que. Vamos a, vamos, a poner, eh, vamos a ponerlas a precios realmente ridículos en la tienda. Las vamos a poner a precios realmente ridículos. Así es que uh, por allí van a estar a solo, repito, a solo. Estas cuestan un poquito más caras, pero estas las vamos a poner a solo 65, las de dos onzas cada una. La vamos a poner en 65 cada una más envío. Esta la vamos a poner eh, más o menos. Le vamos a dar un. Ahorita voy a revisar estas, no recuerdo, porque también son muy bonitas. No recuerdo exactamente, pero hay una más que chula. Esta como que tiene término espejeado. Ah, y ahorita vamos a acomodar todas estas, compañeros. Las vamos a acomodar para que eh, las podamos disfrutar. Estas piezas, literalmente. Así es que déjenme, déjenme poner este por aquí, porque se me olvidó ponerle la, la monedita allí de, de esa. Para que no se mueva. Y aquí tenemos las... Uh, de hecho, voy a sacar una. Voy a sacar una. No le hace que meta un cacahuatito. Vean nada más ahí así. No le hace que meta el cacahuatito. Y ahí está, miren. Y vamos a sacar una de estas. Porque recuerden, yo me voy a dejar una de estas. Me voy a quedar con una de estas. Y nada más, qué belleza. Qué belleza. Y agarré la primera, ¿eh? No busqué la mejor. Agarré la que está... En el primer lugar, ¿por qué? Porque todas tienen una calidad exquisita, todas tienen una calidad suprema y, y, y para eso pues vamos a ponerla en una cápsula que es extra para los que compren esas piezas. Recuerden que hay cápsulas extras, las cápsulas no están incluidas en el, en el precio porque las cápsulas de estas son, son más caras, son difíciles de conseguir por el tamaño, pero yo, la que yo me voy a dejar pues la voy a meter en cápsula. Miren nada más que chulada, qué chulada de cápsula también. Y ahí está, miren, ahí va, ahí va, ya está literalmente dentro, ya está casi dentro. A ver, ¿dónde está aquí la toalla que usamos para, para lo que viene siendo darle una pequeña limpieza adentro? Ahí está. Agarramos la pieza, la colocamos, cerramos, presionamos y ahí está, miren. ¡Chulada de maíz! ¡Prieto! ¡Ay! Ay, ay, ay. Miren nada más, miren nada más que belleza, qué hermosa imagen. Sin contar todas estas que están aquí amontonaditas, aquí son 20. Miren nada más que hermosa imagen de, 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 de platezca hay por aquí, compañeros. Aquí tenemos un total de aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 35 onzas por 2 Tenemos un total de 70 onzas de plata Aquí compañeros, 70 onzas Que 70 onzas de plata, para el que no sepa cuánto es Échele una cuentecilla Más o menos, más o menos viene siendo por ahí, por ahí A ver, déjenme dejar este guante por acá porque Lo vamos a ocupar A ver, a ver si saben más o menos cuánto es Algunos ya lo sabrán pero otros lo estarán adivinando y otros estarán multiplicando. Así es que si tenemos ahí 70, ahí les va un por un, un cuánto. cuánto. ¿Cuánto creen que es? A ver, comenten y díganme cuánto creen que es eh, eso en, en, en gramos. A ver, ¿quién dice cuánto es? A ver, ¿quién me dice cuánto es? Eh, yo ya lo sé, ¿eh? Nada más estamos preguntando. A ver, a ver, a ver si le adivinan cuánto tengo aquí en la mesa ahorita. Se van a quedar con la boca abierta cuánto tengo ahí en la mesa. A ver, vamos a ponerle por aquí. Vamos a ponerle por acá. Y vamos a, ahorita voy a cambiar la cámara. Así es que una disculpa. A ver, eh, vamos a cambiar la cámara unos instantes. Ahorita sigo trabajando. Lo que pasa es que ando ya, ya, ya ando agotado. Pero déjenme cambiar la cámara unos instantes. Y ahorita, eh, este... A ver, ahí está. Ahí, ahí, discúlpenme. Tapamos un poco la cámara. Y regresamos, regresamos. La aplicación ya no funciona. Así es que saludos a todos. Voy a descansar un rato porque ya estoy cansado. Ya, ya, la verdad, ya, ya, ya. Uf, uf. Estos guantes ya no los reutilizamos. Nunca reutilizo casi los guantes. Es muy raro que los vuelva a reutilizar y vamos a ver más o menos salía afuera y como que se me quiere cerrar las vías respiratorias dice uh, ah, por aquí están, están bien bonitas esas de dos onzas eh, son unas chuladas sí son unas chuladas son unas preciosuras vean nomás mira, qué sucio está el libro ya de tanto uso que le damos de tanto estarlo abriendo ojeando, cerrando y que se nos cae al suelo y lo levantamos ya 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 se está cambiando hasta de color compañeros um, por aquí, para que no se vea tan feo, le vamos a poner este billete aquí, así. Vamos a poner ese billete allí para que ¿Para qué? rife allí, para que represente. A ver, ¿eh? ¿ya ven? <laughs> ah, dice por acá, qué hermosas. Eh, ¿quién, ¿Quién pudiera tener una? Eh, se puede, se puede. No están tan caras, ¿eh? Ah, Mándame una, una de cada una eh, a dónde se mandarían, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan? Eh, las de dos onzas, eh, solamente las de Abraham Lincoln son un poquito más costosas, pero el resto de las que les mostré cuestan 65 dólares cada una. Ah, las de Abraham Lincoln cuestan un poquito más. Y esas se me hace que las vamos a subastar en Facebook. ¿Por qué? Porque ya vieron cuántos se fueron. Para los que coleccionen y no me sigan en Facebook. Eh, síganme en Facebook como Numismática One More y se van a dar cuenta de que de, de, de en cuánto se van esas piezas de allá. Así es que muchísimas gracias por los likes. Este, como que me toqué y como que se me olvidó que hasta está, que está, había comido este. que había cenado un chile toreado. Y acabo de descubrir. Me lavé las manos, pero aún así como que. Como que todavía quedó penetrado el ácido del, del picante del chile. Y estaba agarrando picante a chile asado. <laughs> y, y como que le tallé allí con jabón y cloro. Pero ni aún así se quiso quitar ese condenado ácido. Ah, ¿Quién más dice por acá? Eh, Joaquín Beltrán dice: ¿Cuánto valen las de dos? Ahí está, las de dos onzas. Eh, la, la mayoría vale 65. En este caso, ah, gracias, gracias. Eh, ¿Quién más dice.? Son 70 onzas en total, dice por ahí, 70 por 31, échenle cuentas, a ver quién adivinó, quién ya dijo, quién ya dijo cuánto es, 70 por 31 más o menos, ahí le conté un rapidín y a ver quién adivina, a ver, a ver, a ver si es cierto compañeros, cuánto vieron allí ustedes. Um, 800 gramos dicen por ahí, eh, 60 mil gramos, espérate, cómo, cómo que 60 mil gramos, tú Nelson Guevara, si sí, estaba buena, eh, estaba buena. A casi, dos, casi dos kilos, pasado de dos kilos, compañeros. Recuérdense que un kilo son mil gramos y esto es lo que hay en total ahí en la mesa ahorita de plata, compañeros. Esto que está aquí, miren. A ver, vamos a ver. Son, son 70 por 31. Eso es lo que hay de plata. Ahorita en la mesa, en, ese, en este preciso momento, hay 2.170 gramos de plata pura. Eh, son pasado de dos kilos, dos kilogramos. Ah, ya se pueden hacer dos barras de dos kilos o una barra de un kilo <laughs> ah, y eso es poco eso, eso eso todavía es poco todavía me falta las otras que, 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 que tenemos guardadas en el banco que estas pues por supuesto las que voy a guardar son dos un, un rollo completo de esas y el resto lo voy a poner en venta cuando se venda el, el rollo sacamos el otro para ponerlo en venta pero así va a ser así ah, si es que muchísimas muchísimas gracias ah, mmm, 28 puntos de duda, cuatro. Saluditos, dice. Eh, a ver, a ver, ¿quién más dice por acá? 2500. Casi, casi, casi le adivinabas, Manuel. Casi le adivinabas. Sí, son 2 kilos de plata pura. Literalmente pura, compañeros. Ah, por aquí, eh, ¿quién más dice? Ya, ya te dije, Brian No, tú dijiste 64 mil, lee y verás, lee tus mensajes ahí. Ponte a leer tus mensajes y vas a ver. Ahí dice cuánto, eh. Ahí dice cuánto exactamente, dice: 60 mil gramos. Eso es lo que dice tu respuesta. <laughs> ah, dice: Como en cuanto me sale una con el envío a la Ciudad de México, saluditos, saluditos. Ah, eh, necesitaría cotizar la cotizar el costo, pero más o menos, más o menos eh, te saldría. Ocuparía ver cuánto sale más o menos el envío ahorita en este momento ah, y preguntar y también preguntarte por qué compañía se te hace a ti mejor, por cuál prefieres, ya te diría yo el costo. Ah, dice por acá. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más dice por acá? Eh, ¿Quién más? A ver, aquí qué presente dice, llegaron apenas tarde, pero sin sueño, Poncho, Poncho Estrada, saluditos, eh, eso es bueno, eso es bueno, dije dije cuatro resultados, no se vale, no se vale, dice, un kilo son eh, 32 onzas, eh, en este caso, eh, de, vamos a ver, te diría, te diría que si un kilo, en este caso son mil, sería dividido mil entre 32, y yo te digo si, si estás correcto, Así es, compañero. Así es. 32, 32, compañero. Eh, ¿Y son 70? Son 70 allí. Ahorita en la, ahí en la mesita son 70. Uh, échale cuentas. Son 60, 62 y 8. Échale más o menos cuánto. Por ahí más o menos. Casi los, con los 2.170 gramos, compañero. Más o menos 2.170 gramos. Ah, ¿Quién más dice por acá? Eh, no se vale. No se vale. <laughs> se me disparó el teclado. <laughs> ¿Quién más dice por acá? Eh, eh, a ver, dice aquí presente, ah, llegando apenas. Gracias a todos los que van llegando. Y repito, eh, de verdad que hay, hay mucha gente que le está atinando. Y eh, son piezas que van a estar disponibles o que están disponibles. Vamos a poner algunas en la tienda para el que quiera ir a ver. Eh, recuerden que también pueden pagar con criptomonedas. Ya está disponible el método de pago de Bitcoin. También se acepta Bitcoin como método de pago. Eh, y de hecho... Hoy, 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 señoras y señores, hoy voy a comprar eh, unas acciones así. Y mientras que estoy por aquí haciendo unas cosas, tengo que hacer otras cosas. Y vamos a comprar, invertir unos 200 dolaritos, más o menos, unos 200 dólares en General, en General, General Electric, que se llama. Ah, para los que dijeron que Coca-Cola no funcionaba, está subiendo paso a paso, va subiendo las inversiones de Coca-Cola. Eh, y vamos a ver a ver qué sale. Eh, por acá, ¿quién más dice? Eh, gracias, gracias, gracias por, gracias por mostrarlas. Gracias a ustedes por pasar, de verdad. Eh, si ustedes no las miraran, eh, pues simplemente sería como no tener nada. Ah, por ahí vieron que me aventé una, un símbolo de interrogación por allí, eh, este, ahí, allí con un lapicero. Es para que vean, que, que se puede. <laughs> Dice por acá, Cholada de Monedas, Francisco, ya sabes, ahí están, ahí están disponibles para las que quieras, apártalas, las tuyas, y, 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 y ya mero, compañeros. Dice por acá, eh, uh, hola, buenas noches. Eh, ¿De dónde son esas, pre, esas preciosas piezas? En eh, este caso son piezas eh, acuñadas, son, son piezas acuñadas en los Estados Unidos por diferentes compañías. Eh, muchas de esas son de el, el, in, in, ¿Cómo se llama? Intag In se me olvida. Inta Intaglio. ¿Cómo son Inta <coughs> Intaglio? Ah, ya ven por estar comiendo picante y ahora traigo una, una estornudadera. O va a ser por haber salido a la calle. Miren, si sí se me pusieron los ojos rojos por andarme tocado con, con la mano con picante. No puede ser, señoras y señores. No puede ser. Ah, me toqué los ojos y ya me está ardiendo este ojo de este lado. No puede ser. Ah. Parece que estoy llorando, a ver, si ¿sí sería una, sería un buen actor, a ver, vamos a voltear así. Con ahorita que llegue la señora. Bueno. Va a decir, ¿qué tiene. Sí. Ya no vale la vida, la vida ya no tiene sentido. ¡Ajá! Me enchilé los ojos. Ay, maldita suerte. <laughs> eh, bueno, eso pasa por estar comiendo picante hace rato. Estaba comiendo y me y agarré la servilleta y no me di cuenta y me enchilé con la mano. Uh, pero son cosas que le pasan a uno, ¿verdad? Este, toda la gente se enchila los ojos Imagino que eso es normal ah, ¿Cuántas, cuántas, eh, cuántas eh, se acusaron eh, Efraín? A ver, ¿cuántas se acuñaron? En este caso eh, de esas no tiene la cantidad eh, exacta de acuñación ah, Pero mañana mismo se las vamos a tener Porque esas piezas eh, son onzas de plata O sea que literalmente esas no tienen un número que dijeras tú Van a salir tantas, no, no, no Esas son representaciones de monedas O en este caso alusiones Por ahorita les voy a mostrar una para que vean de dónde salió la imagen por ejemplo, esa, esa que tiene la imagen eh, de la que les dije que era de una de oro. Eh, literalmente aparece en las monedas de oro. Como por ejemplo esta chulada que está aquí. Miren, esta belleza que yo tengo desde hace tiempo algunas. Y esta aparece allí. Miren, si ustedes le ven esa imagen, apareció desde las monedas y se hizo famosa por allí con las monedas de 20 dólares de doble águila. Entonces, esa se hizo famosa. Aquí es donde aparece, miren. Aquí es donde aparece. En las de 5 dólares de oro. Por ahí otra vez ya empezó la conexión. Así es que ahí está, miren. Ahí está. Esa imagen es la que aparece en una de las de 2 onzas. Y le hicieron un homenaje a esta, a esta pieza. A estas, a estas piezas que contienen eso. Eh, por el otro lado, eh, lo único que cambiaron fue el diseño del águila. Para que no se pareciera tan, tan, tan. Pero esa tiene más o menos eh, la de 20 dólares de eh, doble águila, se le conoce. Ah, chuladas de piezas El oro está, está bendito Está bendito pero bonito ah, Ya compré por allí unos cuantos gramos Porque me pienso hacer una cadenita Y me, me lo voy a colgar aquí en el cuello así No, no es cierto Eso no es cierto, vean cómo las meto todas en bolsas Eso es para cuidar la superficie Porque la superficie también hace que valgan más Aquí tenemos algunas que estamos rifando que son monedas de orégano mexicanas. De orégano mexicanas, compañeros. Y ya saben. A ver. A ver, no, hombre, aquí hay un hueco. Como que todavía faltan. Aquí hay un hueco de monedas. A ver. Aquí todavía caben más monedas. Monedas de 5 dólares de oro. Ahí están. Son las que, como la que tiene la imagen que está allí. Que de hecho, les digo que si ¿sí ven la diferencia, como esta cámara. Como que no está pensada para, para micro, para acercar cosas que se vean de cerquita. Es por ese mismo motivo. Pero estas son 5 cinco, son cinco dólares de oro. Así es que aquí tenemos algunas. Y aquí hay algunas monedas de oreja. No, aquí están algunas. Este es como cuántos. Este es como debe de ser como... Y veo que han de ser como unos 60, 100 gramos de oro. Aquí. Pues bueno, esto es bueno. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Así es que el plan es juntar mil gramos de oro, compañeros. Cuando tengamos mil gramos de oro, entonces sí logramos nuestra meta. Ya tenemos, ya, ya junté casi que en todo el tiempo de lo que tengo, ya hemos juntado como unos 10, 20 kilos de plata. Eh, y el plan es juntar mil gramos de oro. Uh, ese es mi meta, ese es mi meta. Y ya después puedo descansar en paz. <laughs> no, no descansar en paz de morirme, sino descansar, ¿eh? Porque si sí es muy estresante. Uh, dice por ahí, eh, se dispara, gracias, muchas felicidades por tu programa. Es, eh, uh, quiero saber, si tiene valor un billete de 100 eh, pesetas del, a ver, del 17 de noviembre de 1970, tengo otro de 1.000 de bolívares. Ocuparía ver la condición M. Cortés. Si ya nos mandó fotos, eh, repito, en vez, ahorita las estoy juntando para qué? para que cuando comencemos a a ver que hay una cantidad, cierta cantidad, podamos eh, Podamos en este caso eh, hacer un directo y responder y ayudar a las personas a que allí mismo vayan, vayan comenzando también, compañeros, ah, para que vayan sabiendo, para que vayan aprendiendo junto con los videos que, y, las, y las fotos que ustedes me están mandando. Ah, ¿Quién dice por aquí? Efraín, eh, ¿te has fijado? Si, si uno compra 31 gramos, eh, a ver, en unidades sale más alto. ¿Costo que comprar la onza eh, por completo? Eh, sí, sí, en algunas ocasiones sí, sí sale mejor. Por eso yo siempre lo he dicho, cuando van a invertir, está bien comenzar con poco, pero ya cuando puedes ir aumentándole, date ese lujo y aumenta a poder comprar mucho más grande. Uh, por ejemplo, ya si compras algo que 10 onzas eh, sale más económico eh, que comprar una onza, por ejemplo, sale más económico si le divides lo que, lo que compraste entre las 10. Te sale más económico. Ah, dice por ahí, y porque es porque entre más, entre más compres, muchas compañías, entre más compres, pues, pues es mejor. Ah, dice por aquí, jaja, ja, saluditos, saluditos. Se eh, está riendo, Daniel, de que me enchilé un ojo. Miren nomás cómo traigo los ojos colorados por andarme tocando con el Sigo tocando todavía, válgame la creación. Ah, te dice que quería sal, sal, Salud, salud. Ah, gracias, gracias, eh. Ahorita que, que estamos acudiendo por ahí. Eh, de hecho, les digo que como que me va a dar. Como que me va a terminar dando algo porque. Mis vecinos, de hecho, mañana voy a hablar con ellos. Les voy a decir que si por favor, cuando fumen, pueden abrir la puerta o pueden abrir las ventanas, porque cierran la puerta y cierran las ventanas y todo el humo se siente aquí arriba. Si no, pues vamos a tener que buscar otro lugar. Eh, y yo tengo aquí como unos cuantos años ya viviendo y no he tenido problemas con la gente, pero eh, repito, hay gente que no tiene la misma consideración con uno que uno con ellos. Ah, dice muy bonitas, eh, yo también me apunto, dice eh, una de cada una. Uh, Raúl, eh, ya sabe a dónde mandar mensaje Antes de que se las ganen, recuerden Los Lincoln, hay varias personas que me pidieron Que me dijeron, cuando salga una, ve, ve, véngase para acá Se las vamos a dejar un poco más baratas de lo que se vendieron En las subastas, eh, para el que Para el que quiera, ya sabe, allí, vaya y aparte Una, luego, luego, diga, acá quiero una ¿Cuánto? ¿Tanto? Aquí está, compañero Ah... Uh, Quién más dice por acá? Agarré un buen, eh, dice un buen tip de, de para guardar monedas. Eh, a ver tuyo, Frain. Las pone en bolsitas de plástico y las metes en una caja. A ver, a ver, al revés para que a ver, no se no, se quep, no quepan. Esa ahí está, verdad. Ah, correcto, eh, de, de hecho, eso es lo que yo hago. Si, si le prestas atención a muchas de las monedas que estoy metiendo aquí, eh, la gente me dice de repente: ¿Cómo le haces para meter esto? Miren, agarras la bolsa, si no cabe la bolsa, la bolsa se puede doblar así. Y cuando tú metes una pieza, la metes hacia abajo. Entonces, eso es algo bueno. Y eh, de hecho, yo aquí nomás las puse aquí porque quiero que se vea llena. Porque este, es, este le llamamos la de la abundancia, ya que aquí solamente tenemos. Piezas de, de, de orégano que vamos comprando poco a poquito. Ah, saludos por allí. A Martín dice: Martín Ibarra, saludos desde Nueva York, saludos hasta Nueva York. Eh, ahorita dice: ¿en cuánto andan los dos pesos de oro? Precio de fecha normal. Eh, no he visto los precios, pero se están viniendo como entre los 95 a los 100 y tantos, más o menos, dependiendo de la condición. Ah, más o menos entre ese precio. Eh, más los impuestos. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando ponen un precio, la gente de repente va y mira precios a los lugares y, y no, no, no le aumenta los impuestos. Aquí, para todo, te cobran impuestos. Eso es por ley. Si no cobras impuestos, eh, por ejemplo, yo que tengo un negocio registrado, si no cobro los impuestos, el gobierno me los cobra a mí los impuestos. Entonces, si yo, por ejemplo, en una moneda le gano 5 dolaritos, digo yo, ay, 5 dolaritos, y la pieza costaba 500 y le gané 5 dolaritos, me va a tocar a mí pagar los impuestos de ahí y en lugar de ganarle, perdí. Entonces, eh, si tiene que cobrar cuando vendes algo que ya incluya los impuestos para que así cuando hagas la deducción de impuestos ya no les debes a ellos y te quedó algo de dinero. Ah, por acá que más dice eh, Demetrio dice amigo, dice cuando tú inviertes en plata, de cuánto fue eh, tu inversión. Eh, depende, eh, por ejemplo, eh, es, es variada. Por ejemplo, esta pasó de arriba de casi los tres mil dólares, más o menos con todas las piezas. Pero ya saqué algunas que no muestro, entonces algunas que son eh, más cotizadas, algunas cajas cuando por ejemplo traen oro o traen algo así, eh, muchas no las muestro, ¿por qué? Por seguridad, eso es, eso es lo que también de repente les he dicho. Uh, si alguien por ejemplo me dice usted tiene un centenario o algo así, ese es por pedido, aunque lo tengamos no lo mostramos, ¿por qué? Porque eso es peligroso, entonces es peligroso mostrar todo así. Uh, hay gente que me dice graba toda la colección, y digo, no, te necesitaría Este necesitaría ir al banco y sacarla toda para grabarla toda, ¿verdad? Entonces, piezas que son caras, piezas, yo meto algo en el banco, por ejemplo, en la caja que tengo, la meto cuando ya es como algo de 200, 500 dólares en adelante. Uh, todo eso ya va para adentro y nomás vamos y les damos una visitadita por allí como como si fuéramos este como si fueran hijos de de padres solteros <laughs> así mero les damos una visitadita y las vemos que estén bien las chaparritas aquellas uh, me han preguntado es difícil poder comprar y alcanzar eh, cierto nivel no no es difícil simplemente tienes que aplicar las, las, las eh, las reglas que les he dado, cuando ustedes inviertan en algo, no inviertan 100 dólares y saquen la ganancia y se la gasten. Dejen esos 100 dólares como si ya los hubieran gastado, como literalmente ya perdió esos 100 dólares. Los dejas perdidos y, y la ganancia la estás reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo todo lo que vayas sacando. Si sale un dólar, al final compras en lugar de 100, 101. Si sale la otra vez otro dólar, 100, 102, y así vas eh, subiendo eh, hasta que de repente vas a decir, oye, es de 100, puede ser que tenga 150 o 200 dólares. Entonces, así es como vas a ir creciendo pero si simplemente inviertes 100 ganas 20 le sacas los 20 y si vuelves a invertir otra vez los 100 pues vas a estar como patinando en el mismo lugar aventando lodo pero no vas a salir del hueco en el que estás uh, ¿quién más dice por acá? Eh, a ver, hermano, hice una pregunta. Tengo todo lo que compré, dice con usted en plata. Dice, eh, le pueden pasar, en, eh, lo pueden pasar en avión, porque cuando me vine a México les dije eh, dónde vivía y dice con mi hermano en La Usa. Ah, bueno, en este caso, Enci Rodríguez, sí. Pero eh, te recomiendo que tengas recibos. Así es que empiecen a comprar cuando compren de 100 dólares en adelante, empiecen a, a pedir recibos. Uh, en veces la gente no pide porque las personas les cobran los impuestos. Pero es mejor que paguen los impuestos porque, por ejemplo, si tu colección vale más de 8 mil dólares, se tiene que demostrar impuestos y se tiene que pagar impuestos. Entonces, uh, repito, no es ilegal porque si fuese ilegal, los que vienen de las la convenciones no lo harían. Pero no es ilegal. Simplemente es que se tiene que reportar al, al en este caso al gobierno cuando ingresas a un país y si hay un impuesto por ende tienes que cubrirlo. Por ejemplo, miren, yo estaba viendo por allá una, una vez en una ocasión eh, miré un programa de Aeropuertos del Mundo y miré una persona que traía dos kilos de oro en joyas. Esta persona las escondió una joya en un pantalón, una joya en otro. No, no se le ocurrió, literalmente no se le ocurrió que cuando pasa por los rayos X, ahí se ven las joyas, literalmente, en los bolsillos de los pantalones, en las suelas de los zapatos, pegadas, en, hasta pegadas literalmente, debajo de la suela de un zapato, acomodar el zapato así normal y venían pegadas allí. Y no se le ocurrió que los rayos X pueden ver eso. Ah, entonces lo que pasó fue que eh, costaban más de, más de 10 mil dólares y los multan. La multa fue de ochenta dólares los impuestos les hubieran cobrado ¿qué? Como, creo que le dijo que hubieran sido como 25 dólares después la persona dice oh no yo, yo no yo no le decía que no hablaba inglés yo no hablo mucho inglés decía yo yo no saber yo no saber yo pagarte 25 dólares de impuestos claro que saben las, las reglas literalmente vienen ahí te las dan y están en español inglés en casi muchos idiomas entonces si no hablas el idioma en el que te están dando las reglas o las reglas que tú estás leyendo tienes que pedirlas en tu idioma y, y si sí, funciona ahorita ya no hay excusa de que yo no hablo inglés no 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 porque las páginas se pueden traducir al español se pueden traducir al chino se pueden traducir al idioma que ustedes quieran y no hay excusa entonces uh, si pasan por aduanas, si vale más de 8 mil se tienen que pagar impuestos si vale menos de 8 mil y tienen los recibos no hay ningún problema simplemente las tienen que reportar cuando van a entrar y listos compañeros uh, yo pido recibos hasta por un artículo de 10 dólares uh, es una y estoy comprando algún algún legal es de la pérdida eh, de hecho los recibos sirven como estuvimos platicando en el yo now por ahí con el compañero Gus uh, Gustavo por ahí este, los, los recibos sirven para en caso de que si tú tienes aseguranza de rentero en tu casa eh, o tienes aseguranza en tu casa y si se llega a quemar la casa por ejemplo también te cubre eso también te cubre las monedas simplemente tienes que tener un backup como yo por ejemplo que dice el compañero que la tiene en una USB, yo la tengo en algo similar pero en lugar de tenerlo en una memoria USB yo lo tengo en una página que es similar que la página, pues la puedes descargar y ahí puedes guardar archivos. Y ahí están las fotografías, están los recibos, copias de los recibos. ¿Por qué? Porque en caso de que pase algo, llega la policía, hacemos el reporte y eso se le manda a la aseguranza. Y la aseguranza te paga el dinero que hayas gastado en esas piezas, así de fácil, porque eso es parte de los bienes tuyos que tienes en tu hogar. Ah, entonces muy pronto voy a hacer un video de eso para que la gente por ahí que ya tiene su buena colección me empiece a protegerla, empiece a verla más que solo como una inversión, eh, perdón, como una colección, verla también como una inversión qué lo es, es una inversión. Literalmente, si al rato tú la quieres vender, tienes una emergencia, la quieres vender, le sacas algo de dinero. Si no la eh, ves como una inversión y no la cuidas, pues hasta las vas a tallar con jaboncito y piedra y una lija para que, para que brillen mejor y se miren como proof, que eso es lo que piensan que va a terminar, pero no termina nunca así. Ah, y es súper, súper importante saber eso. Dice Rey: La mayoría de casas en este país tienen seguro de pérdidas. Y casi de todo. Uh, algunas, eh, eh. Depende del estado en el que estás, Nelson. Porque no todos los estados lo tienen. Por ejemplo, eh, hay muchas cosas que aquí, yo te digo porque en una ocasión ya me robaron, la primera vez no tenía seguro. Uh, hasta que me recomendaron el seguro de rentero que costaba 2 dólares extra con mi aseguranza de carro, allí fue cuando yo descubrí el maravilloso mundo de de la aseguranza. Ah, ¿por qué? Porque cuando te roban, hables los reclamos y te lo roban aquí dentro, hables el reclamo y, y la aseguranza te manda un chequezón a ti, pagándote todo lo que gastaste allí. Así es que tienes que demostrar que sí realmente las tenías, ¿verdad? Porque si no, imagínate que, que te roben y que te digan, "¿Cuánto tenía usted, señor?" No, pues yo tenía como 10 millones. Ah, ok, no le podemos pagar 10 millones. ¿Le Podemos pagar un millón. Entonces, eso sería chido y fácil. Pero no, no, si tú les dices, tenía un millón de dólares en piezas, van a decir, espérate, vivía en un apartamento y tenía un millón de dólares en piezas, eh, algo está extraño. Pero vamos a darle el beneficio de la duda, muéstrenme los recibos. No, es que los recibos se quemaron. Bueno, pues si se quemaron, lo siento, pero usted ya perdió. Así es que uh, tienen que ser más inteligentes en este caso porque, eh, como dicen por ahí, mientras que uno va, eh, ya otros vienen de regreso. ¿Quién dice por ahí? Eh, saludos, saludos, Joaquín. Uh, Verdecat, saludos saluditos. Nelson dice por ahí. Freddy, la mayoría de casas salud, saluditos. Así es, eh, repito, son buenos consejos. En veces hay que escucharlos porque de esa forma podemos cuidar nuestras bebés, nuestras chuladas de piezas. Y repito, eh. Suele, suele pasar que en veces uno toma a la ligera ciertos consejos y en veces cuando nos pasa alguna cosita, que por ejemplo se nos, eh, se nos quema o, o nos roban, entonces ahí es cuando entendemos que realmente tenían razón esas personas y dices, oye, ¿qué tal si tenían razón y el que estaba mal era yo? Así es que uh, puede ser que de repente la gente, eh, puede ser que de repente las personas pues no, vayan, no entiendan y suele pasar por allí. A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver por allí. A ver por aquí dice... Ah, ok, listo. Sí, sí, sí. Ahorita le respondo a esa, esa persona. <laughs> es que es que de repente cuando estoy en directo se les agarra a mandarme muchos mensajes. Cuando estoy en directo la gente siempre suele mandarme mensajes y siempre quiere hacerme llamadas. Ah, dice, pero si el ladrón es listo, se lleva los, los recibos. Por eso tú tienes que ser más listo. Si tú lo tienes en recibo en papel, va a decir, eh, Matanga, ¿qué están los recibos. Pero si tú lo tienes en una página donde guardas archivos con una clave y una verificación de segundo factor que solamente lo puedes tener en el teléfono, yo por ejemplo... Mi, mi contraseña, aunque les parezca curioso, pero ni mi pareja la sabe. No la sabe. Uh, y si tú tienes el autentificador de dos factores, que es este, este autentificador que te genera códigos aquí, códigos al azar, esto son claves al azar. Si tú activas el de, el, en este caso la seguridad o el autentificador de segundo paso, aunque la gente se sepa la clave de la página, aunque se la sepan, si no tienen esto, no lo pueden hacer, no pueden entrar. Y eh, si no pueden entrar, no se puede activar ni desactivar esto, tienen que entrar a la página y literalmente tendría que ser un mega hacker y un mega hacker pues no va a hackear a alguien que le puede robar unos mil dólares por ejemplo, se va a ir con alguien que le robe millones, ¿por qué? porque si lo agarran lo van a meter a la cárcel y no va a tener ni para la, ni para la, la, la fianza compañeros, entonces miren, ¿cómo cambian? miren, ya se pusieron en rojo, ya cambiaron otra vez y este tiempo se va agotando, miren ahí se va consumiendo, se va consumiendo, consumiendo y cuando se consume, se cambian las claves nunca son las mismas se van haciendo al azar y esas claves, si nadie las tiene, pues si nadie puede entrar, por ejemplo eh, por ahí yo tengo algunas páginas eh, que, 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 que allí se van haciendo Um. Capturas en este caso yo también, pero no, yo los escaneo, y yo los guardo a una aplicación. Los guardo en una aplicación y así funcionan de maravilla. De hecho, si intentas entrar allí, te va a decir clave desde dos factores y mucha gente va a decir: ¿Qué es eso? ¿Y eso cómo, cómo se come? Uh, eso es de esa forma. Que si no tienes esta clave, esas son literalmente la segunda llave. Tú tienes la primera, si te aprendes la clave de memoria de la persona, el correo, tienes la primera. Pero si eh, tú eh, no te sabes el código que ese nada más se lo sabe la persona que lo tiene, pues no puede ser. Ahora, estos teléfonos eh, ya están más tecnológicos Por ejemplo, el iPhone, si te lo roban Lo puedes bloquear y puedes dañar todo lo que está dentro En el momento que alguien me lo roba Simplemente con otro teléfono de alguien más eh, Pérsame tu teléfono, por favor Y te metes a la aplicación Y, y le pones destruir y Le pones borrar toda la información Y el teléfono se borra y queda como Queda como un cuerpo sin vida Como un zombie Ah... Y eso es por seguridad. También le puedes llamar a la compañía. Si en caso de que no encuentres un iPhone a la redonda, le llamas a la compañía y esto está registrado a mi nombre. Y le digo, ¿sabe qué? Bloqueame ese teléfono y por favor destruyan los datos que están dentro. Y ellos hacen que se desaparezcan los datos que están dentro del teléfono por seguridad. Ah, y en este caso, para recuperarlo, hay otro factor, hay otra forma, es por medio de la identificación de uno. Si, por ejemplo, se te daña el teléfono y no puedes abrir el, la clave de segundo paso. Te piden una copia, una fotografía de tu identificación sujetándola así. Sujetas tu identificación y te tomas una, una de estas, y ahí está mi identificación y aquí está mi rostro y la comparan. Tienen un software que compara eh, tus rasgos físicos con los rasgos que tienes en la identificación. Ah, y la verifican también eh, con, con las autoridades competentes. Ah, dice: Yo tengo, gracias, gracias. No uh, tomarse el trabajo de tomar foto por foto para cada recibo y se archivan en varias memorias. Eh, no, de hecho se comprimen. Eh, en varias memorias no, se comprimen, compañero. ¿Sabe qué es? Me imagino que sí sabe qué es comprimir, ¿verdad? comprimes las imágenes y se vuelven súper, súper eh, pequeñas y caben en, en cualquier espacio. Y en memorias, no, no es en memorias, no se queda grabado en una memoria que le conectas y le desconectas, es en una página, aplicaciones que son dedicadas para guardar archivos, que de repente uh, hay muchos gratis, hay muchos que tienen precio, pero por ejemplo algunas compañías se dedican a preservar archivos. En este caso te conviene cuando tienes información secreta. Por ejemplo, yo que me dedico a las criptomonedas, tenemos que tener mucho cuidado, con los hackeos, ¿eh? porque hay mucha gente que se dedica a hackear y te roba las criptomonedas. Por eso es que tenemos activados muchos métodos de seguridad. Por eso es que cuando hago un video de repente en directo, les digo, perme tantito porque estoy acá verificando y me llaman en ocasiones para reconocer la voz y, y de repente puede hacer eso. Entonces hay muchas formas, muchísimas formas. Uh, Efraín dice, ¿cómo puedo cambiar el nombre en uh, YouNow? Eh, Ocupas una computadora, Eduardo, para que sea más fácil y eh, ocupando la, la computadora te tienes que ir a, a la opción de eh, donde donde dice configurar y ahí te, lo primero que aparece es cambiar el nombre. O sea, ahí le tocas y, te, y le cambias el nombre. Uh, luego te muestro cómo para que veas cómo es de fácil. Eh, ¿Quién más dice? Gracias, gracias. Eh, pues imagínense. Uh, tendría que robarte literalmente un genio. Literalmente. Tendría que robarte un genio. Y un genio que puede robarte mil dólares también puede ganar millones de dólares siendo genio. Así es que no lo creo que te robe. <laughs> uh, saluditos a todos. Y repito, gracias, gracias por acompañarme, compañeros. Vamos a llevar a cabo una de las eh, rifas. Gracias a todos por estar en el directo. Gracias por formar parte de, de, de esto. Ah, de hecho, eh, voy a cortar unos por si alguno quiere por allí algún numerito. Que por favor me lo vaya diciendo, porque ya vamos a comenzar la rifa. Una de las rifas nuevecitas. Y espero que sea de su agrado. A ver, a ver. Dicen por allí, Franco, Fran Francisco, gracias. Eh, por allí, gracias. Todavía alcanzo el compañero eh, Lipitor. Claro que sí, compañero Lipitor. Eh, gracias, gracias. Repito a todos los que ya tienen. Gracias. Uh -huh. Ahí está Lipitor 86. Ah. Uh -huh. Gracias, gracias. Ah, dice por ahí Ricardo. Ricardo Bel, Beltrán. Eh, Jesús Castro. Jesús. Recuerden que ya los que tienen, ya, ya, ya es el mismo, es el mismo. Nada más que estos son personas que no, que algunos no les he dado. Eh, ¿Qué más dije por ahí? Yo quiero, a ver, hola, hola, aquí reportándome José Moisés. Saluditos, saluditos. Ok. Ok, listo. Gracias para los que nos pidieron. Ahí está. Ahí está para Jesús Castro. Gracias. Estas esto son las partes de atrás que no, que no me sirven para nada. Así es que estas partes no me sirven para nada. Y estas son las que vamos a meter a la bolsa. Así es que está para Jesús Castro, está para Lipitor 86 y está para Ricardo eh, Beltrán, compañeros. Así es que muchísimas gracias. A... Dice por acá, gracias, gracias. Así es que repito, eh, gracias, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Eh, todavía quedan muchos sorteos, repito, si no aparece la tarjeta eh, de aquí al 30, vamos a meter una segunda tarjeta y lo vamos a hacer en vivo y en directo para que vean y suerte a todos eh, los compañeros. Ya saben cómo es el sorteo. Primero sacamos uno de aquí y luego sacamos uno de acá para sacar la cantidad que eh, tenemos. Así es que este lo quise hacer manual porque es mucho más fácil. Y vamos a ver. Esperemos que, compañeros, nos están pegando una tremenda arrastrada. Así es que, repito, las mujeres nos están pegando una tremenda arrastrada. Eh, eh, han ganado como 7 a 1. Así es que nos están dando arrastrada por, por mayoreo. Y muchísimas gracias. Eh, dice por ahí Josías. A ver, déjame, déjame deportar de uno. Jo, José. José Moisés. Uh, por allí. José Moisés guardado. Ahí está, José, José Moisés guardado. Ah, de veras, ¿verdad? ¿Por, por, qué no me, ¿Por qué no me dice? Aquí está el de José Moisés guardado. Ah, y este ya no va. Esto es una parte de abajo. Ah, por ahí voy, dice: Yo me voy a llevar el de 100. Repito, si no sale el de 100, pues tienen hasta el día 30 todavía. Pero si no sale el de 100, vamos a meter otro el día 30. Para que puedan participar, ¿eh? así es que déjenme por ahí sacarle uno al compañero Este se le rompió un pedazo de destra de Así es que tenemos que quitarle para que no parezca Para que no tenga además más ese, ese, ese boleto y que parezca todo lo demás A ah, MC Rodríguez Ahí está MC Rodríguez, ahí está MC Rodríguez. Ah, ¿Quién más dice? Hola, suerte para todos. Ah, Poncho Estrada aquí disfrutando la transmisión con unas ricas gorditas. No, ya, ni, ya ni me digas, eh. ya ni me digas que yo tengo ya como unos meses que no como gorditas. Ah, qué ricas son las gorditas y también la comida. <laughs> qué ricas son las gorditas y también la comida. ¿Cómo me gusta la, la radio, la estación de radio aquí de Los Ángeles con el tarugo del Erasmo, de Erasmo y la chocolate eh, con sus tarugadas que te alegran el día? ¿Quién más dice por acá? Ah, pero yo voy por el de 100. Hola, saludos, suerte, gracias. Así es que ya está para los que pidieron, suerte para todos. Y eh, todos los días está chido ese, ese show, <laughs> el show más chido de las tardes. Uh, dice, ¿cómo, ¿cómo participar en la rifa? Simplemente se tiene que pedir los números eh, antes de que hagamos el sorteo. Y muchísimas, muchísimas gracias. Repito por ahí. Creo que me va a dar alergia esto de los cigarros. Eh, eh, mis vecinos parecen chimeneas. Parecen chimeneas Este, en Navidad. Allá en la otra costa. Porque aquí las chimeneas en Navidad, pues para qué, si está caliente, para qué las prendemos. Así es que ahí está, compañeros. Suerte, suerte para todos. Y que gane el. Que tenga más suerte o el que tenga la suerte de la noche porque todos tienen suerte sacamos dos el tercero eh, el tercero es el ganador vamos a, vamos a moverle porque se quedaron ahí abrazados todos como que no se quieren separar entonces sacamos dos en este caso sacamos dos Ay, uy, uy. aquí está uno no damos nombre de esos, ¿por qué? Porque no queremos que, que... Porque van a volver a regresar, entonces no queremos saber quiénes son para que se vuelva más difícil. Aquí está el segundo, esto los dejamos aquí, y el tercero que es el que participa en el sorteo, que viene siendo, a ver, a ver, que no esté empalmado. Ahí está. El tercero, aquí lo traemos. Ya saben cuál es, eh, cuál es en este caso. Lo vamos a poner de este lado, en esta mano. Lo vamos a abrir al mismo tiempo. Simultáneamente, estos, estos que están aquí regresan a lo que viene siendo la bolsa. Eh. Aquí está, miren. Esto le vamos a dar la oportunidad de que vuelvan a participar. Y vamos a agarrar esto aquí y regresan. La muevo para que no ver quiénes eran. Uh, suerte para esos que regresaron sin saber quiénes son. El posible ganador está acá. Así es que suerte. Y vamos a ver qué es lo que se llevó. Repito, hombres, pónganse las pilas. Nos están dando una arrastrada. Lástima que yo no pueda participar, pero le están dando una arrastrada a las mujeres. Así es que sacamos el boleto. Suerte para todos. Y esperemos que, esperemos que, que si es una mujer, ojalá que le salgan boletos sin, sin, sin premio, porque nos están pegando una arrastrada. Así es que vamos a, vamos a ver. Y aquí está uno. Aquí está uno. Así es que uno. Esta se cierra para que no se tire. Y aquí está el boleto, aquí está la persona ganadora. Así es que, ¿quién creen que va a ser? ¿Quién creen que va a ser? Pam 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 pam. Jarabe con pan. Así es que el ganador es el compañero que lleva el nombre Ricardo Melo, compañero. Ricardo Melo, repito, el ganador es el compañero del nombre Ricardo Ah, si no me recuerdo, es como del. De, que si no me recuerdo, creo es de México. No sé, sea, creo que es de por allá, de Guerrero, no sé, el compañero. Ah, ese sí lo reconozco porque el apellido es, 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 este, es difícil de olvidar. Ah, por ahí está. Felicidades. Repito, ganador. En este caso, el compañero. Gracias. Un hombre, eso es bueno. Dos hombres versus siete mujeres. ¿Qué nos está pasando? Seguimos perdiendo todavía. Y aquí está el premio. Se lleva. A ver qué se lleva. Esperemos que se lleve el de 100, tan siquiera. Tan siquiera el de 100, uno de 50. Vamos a ver, a ver qué se llevó. Vamos a ver qué se llevó. No se ve, no se ve. No se ve, compañero. No se ve. A ver, ahí está. Ah, no ganó nada. No, ¿qué pasó? Dijo don Ramón. Vamos ahí. Gracias por participar. Gracias por participar. Así es que. No puede ser, compañeros. No puede ser. A ver, le vamos a preguntar, repito, solo a las mujeres que estén aquí. Solo a las mujeres, porque son las que van ganando. Vamos a darle la, la ventaja a ellas, eh. Ya por ahí votamos que regresara una mujer ayer. A ver. Eh, Opinan que le demos la oportunidad para que vuelva a participar el compañero. O ya lo dejamos eliminado. A ver, eh, ahí está, repito, no le salió premio y puede ser, como quedamos, no había premio. Dicen por ahí, no, dije las mujeres, eh. Demetrio, Demetrio, no, no empieces con tus cosas. No sé sea que algunos hombres por ahí, cuando llega la medianoche, empiezan a, a tener manías como de hombre lobo, pero no, 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 no. O en este caso de lobesca. <laughs> ah, dice por ahí, feliz, feliz, eh, feliz feliciano. Eh. Feliz y Feliciano, saluditos. Ah, lo dicen por ahí, las mujeres, eh elimínalo, eh. fíjense, para que vean qué negro tienen el corazón las mujeres últimamente, <laughs> así es que, ahí por ahí dice, elimínalo, dicen, sí, 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 qué, no me están diciendo que Evangel Evangelina, Lisette, no me están diciendo qué, que sí, o sea, que sí si les doy una oportunidad, dicen las mujeres que sí, así es que van, dos, una, eh, versus tres, y ya, ya ve nomás para que vean, la que tiene el corazón bien negro es Mónica, se llama Mónica Durán, y cuando tenga su Facebook, se los voy a mostrar para que vayan y le dejen un like a su foto principal, para que vean qué negro tiene ese corazón. Ah, ahí está, compañeros. Así es que de las mujeres que están aquí, los otros les da vergüenza. Ah, dice por ahí, dale otra oportunidad. Así es que le vamos a dar otra oportunidad. Eh, ya les dimos ayer, el día de ayer les dimos una oportunidad a las mujeres también. Y la mayoría de los hombres sí vieron cómo votaron para que vean qué lindos, qué angelicales son los hombres. Todos los hombres dijeron, sí, todos. Todos dijeron, sí, otra oportunidad para la compañera que salió eliminada. Así es que ahí está. Y dicen, ah, también las mujeres tienen derecho a ganar, eh, suerte para ellas. Eh, de hecho, no, no. Espérate, José, ¿pero de qué estás hablando si las mujeres nos están arrollando? O sea, literalmente es como si las mujeres fueran un tren y nosotros nos pusiéramos enfrente de ese tren. Nos está dando hasta para llevar, compañero. Nos dijeron, traigan topper porque nos vamos a dar hasta para llevar. Y la mayoría de las ganadoras han sido mujeres. Así es que la, la mayoría de las que están ganando son esos. A Carlos dice: Efraín, estoy esperando eh, que compre. Soy Alfredo dice eh, en Facebook. Saluditos, saluditos. Eh, a ver, ahorita reviso eso, Carlos. Déjame revisar eso. Y ahorita te mando un mensaje, hermanito. Para revisar, a ver qué qué, qué, qué está pasando con, con, el, con eso. Ahí dice: También las mujeres tienen derecho. Gracias, gracias. Claro que sí. Néstor, saluditos. Eh, Efraín dice. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? No, no, no. Ya, ya llegaste como ya llegaste como los policías de México. Ya cuando ya se acabaron los mamazos. Ha ah, sido ¿sí una oportunidad. Así es que vean. Me dan nada más. Dice Finder: Ha ¿sí una oportunidad. ¿Cómo participo? Simplemente pide el número y ahí está, compañeros. Así es que le vamos a dar otra oportunidad al compañero. Regresa y este ya no regresa. Este se queda eliminado. Ya se va para acá a la bolsita de reciclaje. Y esto se va a acá. Le vamos a dar otra oportunidad porque ganaron los que compañeros nada más por eso entonces repito eh, no ha salido uy no ya, ya van ya van dos sorteos a los que no han salido eh, no han salido número ganador eso es eso es una señal ya están acabándose quiere decir que quedarían como seis tarjetas que dicen gracias por participar y el resto sería premios así es que quedan aproximadamente unos cuantos días todavía tienen la oportunidad de llevarse la tarjeta repito que si el día 30 no sale la tarjeta vamos a meter otra tarjeta de 100 para ver si así aumentando las posibilidades puede salir y lo vamos a hacer en vivo y en directo así es que por ahí para los que van llegando desafortunadamente ya se acabó el tiempo eh, se la acabaron, pero los invito a que vean la, 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 el directo desde el principio y está elegante. Entonces vamos a empaquetar todas esas monedas, las vamos a acomodar, las vamos a meter en plásticos individuales, que de hecho aquí los tengo, son plásticos individuales y los vamos a acomodar para qué? Para que se mantengan bien chivirindongris, ¿eh? para que se mantengan al al al, al millonzón y son plásticos de alta calidad de los cuales estamos manejando nosotros. Así es que otra de las cosas que les quiero decir para los que me siguen en Facebook, tal vez ya lo saben. La eh, Casa de Moneda o la Germania Min me ofreció monedas para hacer un sorteo en el canal. Así es que le vamos a responder más a ratito y vamos a ver cuántas monedas nos dan. Van a ser monedas. Entonces, lo que yo ocupo de ustedes es que me hagan un gran favorzote y repito, para que vean que no vayan a decir, oh, no, 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 es una mentira, es una duende, es un chisme, nada de eso. Allí está, miren, aquí está el mensaje y ahí está el mensaje del compañero. Y, 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 y se lo vamos a mostrar por allí. Allí está el mensajote. Otro. Y ya lo enseñamos en el Facebook, ahí está el mensaje, donde dice que está, a ver, a ver, dice, querido, querido, lo vamos a traducir más o menos ahí como está. Otra vez me dio comenzón por andarme tocando con picante en el ojo. Nah. Bueno, son gajes del oficio. Ah, querido Efraín, dice, gracias, eh, gracias, gracias por el fantástico unboxing, el video del unboxing. Eh, y pone carita feliz. Eh, espero que tus, eh, en este caso, que tus viewers, que tus visitantes o los que te están mirando, en este caso, eh, lo hayan disfrutado eh, demasiado. Ellos se reunieron en forma de equipo ahí en la oficina y miraron el video para los que no sepan y digan: ¿cómo, ¿Cómo es posible que lo vean si no hablan español? Bueno, es que ahora YouTube y la magia del Internet puede traducir los videos al idioma que ustedes se los crean. Imagínense que yo ahorita estoy enseñando una, una moneda y, 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 y por allá alguien lo está viendo en chino, literalmente en chino, compañeros. Yo hablo en español y abajo aparece la traducción en chino. O también algunas veces hay gente que te lo traduce el video y lo puedes ver en otro idioma. Es algo curioso del internet. Así es que muchísimas gracias. Y dice, we, we, watch, eh, we watch it eh, all together in the office. Otra carita sonriente. Uh, dice, please tell me, do you do getaways in your channel? Por favor, dime si haces getaways como sorteos o rifas en tu canal para regalarles a ustedes. A ustedes de des compañeros le dije yo y a ver if you yes uh, I will a ver, I will happy to send you some extra coins uh, for a getaway next time uh, have a, day, a great day que tengas un buen día take care Philip gracias gracias Philip thank you very much for for the for the offer thank you uh, lo vamos a apreciar we're gonna appreciate it y vamos a echarle para adelante con esta eh, gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Repito, ustedes pueden ser parte de esto, ustedes son literalmente parte fundamental, compañeros, de esto. Yo no soy el, literalmente el importante, todos somos el importantes, porque somos como un equipo, un equipo de jugadores de fútbol, por ejemplo. Si alguien dijera, yo soy el mero, mero, el portero, y lo dejan solo, ¿ustedes creen que un portero podría contra todo el equipo? No. El delantero también, no, yo soy la estrella, yo soy la divaxa, eh, yo, yo puedo con todos. ¿Creen que podría si lo dejan solo? La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque todos tienen que trabajar juntos para poder hacer que los engranes circulen un en empuja al otro y todos van empujando y así es como se va haciendo la rotación y que trabaje correctamente y perfectamente en armonía cualquier maquinaria cualquier maquinaria en este caso la maquinaria que se llama la comunidad de nosotros que es one more 1988 así es que muchísimas gracias. <coughs> Uy, no. Ya, ya hubo gripa, ¿no? Ya hubo gripa, estoy seguro. Ya hubo gripa. Así es que eh, no se les olvide ir al, al video pasado de la Germania Min y por favor regalarme un buen like, regalarme un comentario. Uh, recuerden, nosotros le vamos a estar haciendo saber. Por ahí al compañero, que sí estaríamos muy agradecidos y querríamos eh, ver a ver con cuánto nos ayuda para hacerles un regalito a ustedes con muchísimo gusto. Así es que, pero también tenemos que apoyar, tenemos que dejar una, una por allí. ¿Qué les pareció la moneda? Déjenle qué les pareció. Amé la moneda, me encantó la moneda, se me hizo muy, muy, muy elegante. Cualquier cosa que les haya parecido a ustedes, repito, sea buena o sea mala o sea neutral. Déjenla para que así podamos ver y esos datos que nosotros estamos dando, esos datos van a ser utilizados para hacer piezas de mejor calidad. Si ahorita dice uno es espectacular y lo es, tal vez eh, en el futuro esas ideas que nosotros les damos puedan construir una pieza que tú digas, wow, no manches, esta moneda literalmente es la like, Me enamoré, le, le, o sea, me quedé así de. Me impactó. Yo, yo creía que había piezas bonitas, pero llegó esta pieza y. Las, des, las les hizo a un lado así, así un lado a todas. Sáquense por favor a un lado, feas. Así les dijo, así merito les dijo. Um, por acá dice Nelson, eh, Efraín, la aplicación, eh, yo ahora eh, todavía no, 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 no me convence. ¿Cuál, ¿Cuál aplicación, compañero? ¿Cuál aplicación? Uh, la de Coinbase, eh, esa lo vamos a hablar en, en, en el canal de One More eh, HD mañana. Mañana hacemos directo. Así es que ya hay varios videos por allí. El que los quiera ver, muchísimas gracias. Dice Lady Canales, saludos. A, ¿Qué me gané, dice Efraín? Eh, en mi ausencia, anoche salí por. Por, muerte de, por la muerte de un familiar, eh, wow, este, qué mal, qué mal, qué mal que ha tenido que salir por eso, y espero suerte para todos, así se espera eh, menor, gracias a los que no les di números, por favor dejen ahí su mensajito y con mucho gusto les vamos a hacer, ah, dice, suerte, tú sabes de, sabes tus videos de Facebook eh, para seguirte, gracias, búsqueme nada más en Facebook como Numismática One More o como Efraín Sánchez Jiménez, y repito. Cuando ustedes los que están viendo dejan los likes en los videos, dejan los comentarios, logran cosas grandes, así como la que están viendo. Y repito, ya vieron que me llegó la moneda, este es mi regalo que me dieron, me lo hicieron muy, muy hermoso y entonces me ofrecieron algunas piezas para hacer algún sorteo y se las vamos a aceptar para hacer sorteos para... Todos ustedes, los que están detrás de la pantalla, y podérselos hacer llegar con muchísimo gusto. Así es que vamos a mandarles el, el mensajito, le voy a mandar la respuesta en unos instantes y le voy a decir que sí, que estaríamos agradecidos, que sería maravilloso poder tener una de esas piezas. Y también eh, estoy viendo por ahí que hay gente que dice: Yo quisiera conseguir algunas de esas, yo quiero de esas. Por ahí, mire que dicen, P -p pero yo quiero 10 eh, de, de esas, yo quiero 10 de, de la Germania. O sea, hay, hay gente que quiere 10, compañeros. Así es que um, gracias, gracias eh, por. Ahí ahorita le, le respondo por si me están mandando mensajes y, y, y no Les respondo. Ahorita le respondo en un instante. Ah, dice, eh, gracias, gracias. Eh, Uno un que dice que, 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 que ganó, que ganó. Ah, en este caso, eh, vamos a ver quién ganó. Vamos a ver quién ganó. Vamos a ver quién ganó. Eh, gracias, gracias, gracias. Uy, ¿dónde dejé el, el papelito? Bueno, ahorita, ahorita, lo, ahorita lo busco. Creo que se me cayó el suelo. Ahorita que lo traía en la mano. Uh, pero ahorita se los muestro con muchísimo muchísimo gusto y al final les voy a mandar les voy a mostrar todos los ganadores y los vamos a recordar en un video dedicado para ellos por por el apoyo que nos están dando uh, dice yo quiero un boleto por ahí dice víctor santiago claro que sí víctor uh, quién más quiere dejen su mensaje ahí de yo quiero un boleto y con mucho gusto se los damos uh, Efraín dice uh, dice yo quiero un número eh, para la rifa oliver rodríguez claro que sí Uh, sí, yo quiero 10. Do, uh, Tú quieres 10 piezas de esas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos conseguir. Uh, Nelson Guevara dice por ahí, Efraín, eh, cada directo das un número o ya estamos desde eh, que empezamos en los sorteos. No, eh, los números son para personas nuevas. Cada número que usted les di en el directo es, este, es el mismo. ¿Quiénes son los únicos que ganan eh, boletos extra? Es cuando hacemos eventos especiales en otros lugares, como por ejemplo, si en YouNow, los que me siguen en YouNow o los que me miran en YouNow, allí sí les estamos regalando boletos extra para cada uno de, de los que están allí cuando hacemos el directo. Por ejemplo, uy, por ejemplo, se me está tapando la nariz, <laughs> una disculpa. Como por ejemplo, cuando hacemos eh, directo en YouNow. Uh, que es una plataforma también para hacer eh, directos, envíos, eh, directos eh, en vivo. Hacemos bueno, un buen un buenos directazos por allá. Allí sí les regalamos este, boletos todos a todos los que estuvieron. Les regalamos la oportunidad de tener uno extra. Así es que estamos pensando para eso. Y eh, gracias, gracias por allí, compañeros. Así es que allí está. Ahí les dejo el enlace para el que si tienen YouNow, si no tienen, créense una cuenta y nos vemos allí. Allí vamos a estar, miren, allí, allí en ese YouNow. Uh, Efren, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Uh, Efren, gracias, gracias. Dice por acá, Ariel Fontana, dice: Ojalá que en la lista de videos de, de agradecimiento. Eh, Suerte para todos, de verdad, y todos son importantes, repito, son muchas personas, así es que recuerden que esto es cuestión de suerte, que ustedes ganen es cuestión de suerte, más de suerte que de otra cosa. Eh, pero pues como dicen por ahí, la suerte es loca y uno no sabe a quién le toca, compañeros así es que espero, que espero que no me vaya a dar gripa otra vez, porque ya me enfermé de gripa hace unos días atrás, unos meses, un mes más o menos, y que otra vez me vuelva a regresar, pues no ah, muchísimas gracias y espero que se hayan disfrutado el directo, espero que haya sido de su agrado, nos vemos mañana en otro directo, así es que cuídense que descansen y que se la pasen maravilloso así es que nos vemos mañanita en el directo eh, y también en un instante vamos a subir eh, un video para que eh, aparezca a las 9 de la mañana del día de mañana y lo puedan disfrutar. Repito, lo voy a dejar programado, así es que solo lo podrán ver hasta mañana a las 9 de la mañana. Y eh, les agradecería que le den un buen like a los videos que estamos subiendo. Eso es señal de apoyo. Si los comparten, también ayudarían demasiado porque así más gente viene, más gente los ve y más gente los comparte. Y así eso genera una ola inmensa de personas eh, dedicándose a esto, sacando a personas de hacer otras cosas y dedicarse a esto, compañeros, porque la la numismática tiene algo que enamora, es algo que tiene eh, mucha belleza, porque aparte de sin querer aprendemos historia eh, con algo que nos gusta. Entonces, es algo muy bueno. Dice por allá, uh, a mí me toca, saluditos, saluditos, suerte. Por allá una persona, miren, en una ocasión hice tres sorteos, uh, regalé múltiples boletos, en una ocasión una persona dice, yo no tengo suerte, yo soy bien salado, y se llevó los tres, los tres premios de corrido literalmente y no solamente eso, sino que se llevó los tres premios con nosotros y participó en otras en otras en otras rifas de paga y en las rifas que hacen de monedas se llevó 10 rifas seguidas, literalmente. O sea, en una semana se llevó más monedas que muchos que nos compramos o las llevamos en, en mucho tiempo. Él se llevó muchísimas. Entonces, uno nunca sabe, cuando estás de racha, uh, te puedes llevar todo a tu alrededor, todo lo que compres, eh, todo lo que quieras, lo puedes conseguir. ¿Por qué? Porque es tu racha y aprovéchala. Uh, Gracias por ahí, suerte. Y repito, el, en, este, en este caso el cometido es de que se diviertan, que se entretengan con los directos y pues, si les toca alguna rifita, que se entretengan también y que la disfruten. Ah, pero constantemente estamos haciendo rifas, así es que muchísimas gracias compañeros. Cuídense, que pasen una bonita noche. Recuerden, comenten, califiquen y suscríbanse si no están suscritos para más contenido de este tipo. Y todos los días estamos hablando de temas diferentes y variados. ¿eh? Así es que nos vemos hasta mañana, si todo sale bien. Adiós.